Buenos días y bienvenidos a este patio del convento franciscano. Para nosotros es un placer estar con todos ustedes, expresar a través de los medios de comunicación todos los actos que van a discurrir y presentar el programa para las fiestas en honor a San Antonio de Padua y Nuestra Señora del Rosario, que son los patrones y copatronas de este municipio de la Villa Histórica de Granadilla Abona. Más de una treintena de actos que se van a desarrollar desde hoy, que comienzan con la lectura del pregón y con la presentación de las candidatas y candidatos a cada una de las galas de elección de la reina, de la romera y mister, príncipe también de las fiestas y, bueno, pues todas y cada una de las edades que están incorporadas en esas. Lo principal de estas fiestas es que tienen que servir para que nos reunamos, convivamos, las personas de nacimiento de este municipio, las de adopción y de cada uno de los rincones que quieran venir a Granadilla Abona, porque abre sus puertas el día o los días que se celebran estas fiestas, que tienen que servir para eso, para la convivencia, para la alegría, para olvidarnos también de los problemas cotidianos y que estas jornadas nos ayuden a que tengamos un municipio donde las culturas se relacionen y que haya una muy buena convivencia. Este año hacemos las fiestas dedicándolas también al sector del tomate, al sector de la agricultura, en el que tanto trabajo sigue dando, pero que dio en su momento y en unas condiciones en las que no eran muy buenas, donde se hacían muchas horas, donde había que cargar muchos kilos, donde incluso las condiciones en los empaquetados no eran las idóneas y qué más decirles que la propia costa, en los invernaderos. Y este año hemos querido rendir un merecido homenaje, lo hacíamos ya en el Día Internacional de la Mujer y lo seguiremos haciendo con las fiestas. De hecho, ellas van a ser las pregoneras, las personas que han estado en el sector del tomate y especialmente las mujeres que, como decíamos, no solo tenían el ámbito familiar, sino también en aquellos momentos todo el peso de cargando kilos y kilos de cajas de tomate, dividiéndolo los empaquetados, y no solo una empresa, sino que aquí en Granadilla hubo muchos empaquetados, todavía continúan algunos de ellos, y como les decíamos, ese merecido reconocimiento a todas aquellas personas que trabajaron en el sector del tomate. Lo tendremos esta tarde en la plaza de San Antonio de Padua, justo en el frente de la iglesia, a partir de las 8, que será la lectura del pregón. Tendremos también este sábado dos actos importantes. Uno es deportivo, que va a ser con el espíritu Triabona, con la carrera que vamos a tener hasta Charco del Pino, como todos ustedes saben, que ha funcionado muy bien en las anteriores ediciones, que lo organiza el Club Espíritu Triabona y que es un orgullo que tenga la sede en nuestro municipio y que se pueda desarrollar mañana sábado, donde tenemos un gran número de inscritos. Y por la noche, ya con 1.500 personas aseguradas, imagínense ustedes, son 150 mesas las que se han reservado a 10 personas, es decir, van a haber miles de personas. Mañana tendremos otra nueva edición del Baile de Taifas, la número 19 ya, en el que es uno de los actos más importantes de las fiestas. El domingo se va a desarrollar, el baile de Taifa en la calle 11 de marzo, es decir, en la trasera del ayuntamiento, donde ya se está preparando todo. El recinto ferial estará en el Parque Los Hinojeros, en la calle 11 de marzo y en los alrededores del pabellón municipal de deportes. Y el domingo también, a partir de las 7 de la tarde, tendremos la gala de elección de la reina y mister infantil, con actuaciones para los más pequeños. Lo que queremos son actuaciones para las familias y que ellos puedan allí ir y disfrutar. Este año lo que hemos contado son con artistas locales, tendremos nuevamente el concierto de la banda José Reyes Martín y, por supuesto, invitarles a todos ustedes a uno de los días importantes, que es el Día de la Romería. Será el 9 de junio, ya 43 ediciones, y lo que pedimos a todos los que vengan es que traigan su traje típico, que puedan venir ataviados con la indumentaria tradicional, y que los balcones nuevamente se vuelvan a engalanar en esta villa histórica, que los escaparates también luzcan con elementos canarios, porque conservar la romería y que siga creciendo es un trabajo de todos, no solo del ayuntamiento, no solo de la Concejalía de Cultura, sino entre todos podemos conseguir que esta romería siga siendo referente en todo el sur de la isla de Tenerife y en Tenerife en general, y no solo es gracias a la predisposición del ayuntamiento, sino que todos colaboremos con preservar nuestras tradiciones. Por lo tanto, pedirles que el domingo 9 de junio vengan a la romería en honor a San Antonio de Padua, que a las 12 tendremos la Eucaristía,
donde estará la parranda chasnera, como no puede ser otra forma, con sus cantos canarios, pero que después de que salga San Antonio a partir de la una lo vivamos con alegría, en convivencia, pero respetando nuestras tradiciones. Yo creo que eso es lo más bonito que podemos ofrecerle a las futuras generaciones. Buenos días a todos, agradecerles pues a todos los medios de comunicación que hayan asistido hoy a esta convocatoria. Estamos aquí, pues, como ha comentado José Domingo, pues, para presentar las fiestas mayores de la Villa Histórica de Granadilla de Abona. Se ha preparado, pues, con muchas ganas y con mucho cariño por parte de las concejalías de Cultura, Fiestas, Juventud y el resto de áreas del Ayuntamiento, como lo son Deportes, Servicios, Seguridad, ya que siempre, pues, tenemos que realizar un trabajo muy coordinado, pues, para sobre todo la seguridad y los servicios de limpieza, para que después de todos los actos, pues, todo esté correcto en nuestro municipio. Se trabaja muy duramente para ello. Voy a desglosar un poco el programa de actos festivos y comenzaremos esta tarde noche, como bien ha comentado el señor alcalde, pues con el pregón de las fiestas, cuya pregonera es la señora María Auxiliadora Barrera Arancel, que ha trabajado, pues, en el sector del tomate, este sector primario, pues, que todas nuestras madres y abuelas, pues, de toda la vida, pues, todos tenemos a alguien que vino de La Gomera a trabajar en el tomate, que se ubicó en el núcleo de San Isidro, también en Chimiche, pues en muchos lugares de nuestro municipio ha sido un sector muy importante, y por eso, pues, hemos entendido que este año se lo queremos dedicar, pues, a todas ellas, sobre todo mujeres trabajadoras del campo. En ello, pues, conoceremos a todas las candidatas y candidatos que se van a presentar a las diferentes galas que vamos a llevar a cabo en nuestro municipio. Como siempre, como es habitual ya desde que estoy en el ayuntamiento junto al alcalde, pues abrimos las puertas tanto a niñas, niños, chicos, chicas, y hacemos un trabajo en igualdad para que los chicos y los niños también puedan presentarse. El único reto es conseguir ahora que los señores mayores también se quieran apuntar a las galas de la tercera edad, que yo creo que también sería un homenaje, pues, muy bonito si lo llego a conseguir. Y pues hoy condecoraremos, pues les pondremos esas bandas de candidatos que ellos van a desfilar y a recibir, pues, con ese orgullo por ser representantes, pues, de todos los núcleos de nuestro municipio. Después, pues, disfrutaremos en el Sensaciones, y ya mañana, pues, uno de los actos más importantes, el tradicional baile de magos de Granadilla, donde tendremos como grupo invitado a la parranda Mejunje, y también, como no, contaremos con las parrandas del municipio como Viñático, Sentisureño, Alicios del Sur, pues todas las que se encuentran en nuestro municipio también participan. Y, como no, cerrará también el grupo Aparrandados, que es un grupo que ya, como tradición, pues a altas horas de la mañana, al finalizar el baile, pues cierra con este tipo de música. Estábamos comentando que la afluencia, pues, se estima que va a ser aproximadamente de 1.500 personas, aunque siempre vienen personas a disfrutar del baile de taifa sin tener mesa, que también pueden venir porque siempre se ponen mesas de más para estas personas que no han reservado con anterioridad. El domingo, pues, seguiremos, pues, con la gala infantil. Este año, pues, vamos a hacerlo con Comba Producciones, cuyo espectáculo se estrena aquí en Granadilla este año, y es El Reino del Caramelo. Entonces contaremos con 9 niñas y 2 niños que van a participar en esta gala. El domingo 16, pues, como también tenemos muy en cuenta nuestros colectivos locales, se llevará a cabo el tradicional concierto de la banda de música sociocultural José Reyes Martín, para clausurar estas fiestas mayores. Son unas fiestas modestas en el sentido de que no se han traído artistas internacionales, porque pueden elevar el coste de cada uno de los actos, pero sí que hemos contado con artistas locales y de nuestra comunidad que merece la pena ser conocidos. Los gofianos no nos visitaban en las fiestas de San Antonio de Padua desde el año 2008, es decir, ya 11 años que estuvieron presentes en el Parque de los Hinojeros, y ahora lo tendremos en la fachada de la iglesia de San Antonio de Padua. Lo importante es que conozcan que ya el programa se encuentra editado, que ya el programa está en la página web, que lo pueden comprobar en las redes sociales, ver cada uno de los actos. Normalmente se sigue con la costumbre de las galas infantil el domingo, para que las niñas después y los niños que vayan a clases, pues, no vayan a casa a una hora muy tarde. Por eso lo hacemos el domingo a las 7 de la tarde, y los demás actos que, como ven ustedes, Granadilla Abona posee.